¡Qué buen ánimo hola, para este lunes de inicio de semana! Eso, y agarrada, ¿le gusta mi ¡sí! Vea, con todo iniciamos en esta semana. Voy a agarrarte así y decir, ¡Filemón! ¡Filemón! Porque ya, después te digo. Ya quedaste para menos. Estoy emocionadísima porque es última semana de septiembre. Ahora sí empezó la cuenta regresiva para mi cumpleaños desde el viernes. Eso, muy bien. Así que, y de regalazo, ¿qué más vamos a tener esta semana, Milari? La carrera del corazón, que ya vea. ¿Qué hizo este fin de semana, por ejemplo? Entrenar. Yo también. Entrenar. Se me vino. Claro. Yo también, mi doc. Sabe que el sábado me fui a Tabalo a dormir. Bien. Y por allá también me corrí unos bien cuantos kilómetros. Me parece genial. Estamos entrenando, así que vamos a ver cómo nos va. Y todos dándole la bienvenida a esta nueva semana. Última semana. Doctor 7, última semana de septiembre. Cumpleaños de la Lari, carrera del corazón. Una semana realmente espectacular. Bienvenidos a su semana, a su revista familiar, Doctor 7. Con su programa y su médico favorito. Así que, nada, pues también saludamos a todas esas personas que nos ven a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Un abrazo inmenso también porque se dan las mil formas para correcto, siempre estar conectados y no perderse toda esta hora de información sobre temas de salud. Hoy lunes, con respecto a la salud humana, mi doc, pero ¿sabe que estábamos recibiendo mensajes de dónde o cómo podemos hacer para inscribirnos para la carrera de este domingo? Correcto. Nosotros estamos dejando siempre en el transcurso del programa dónde está la página y hay un QR que de hecho les ponemos en la pantalla. Usted le puede tomar la fotito y directamente entrar para que haya la inscripción. Recuerde que es caminata de 5 kilómetros, recuerde que es carrera de 10 kilómetros. Puede ser, no hace falta de que usted haya hecho un montón de ejercicio, pero si quiere acompañarnos en la caminata, ideal. Lo único es ayúdenos a concientizar de que la salud cardíaca es muy importante para todos en su familia, ¿ok? Así es, mi doc. Y nosotros vamos a estar el día domingo también en la carrera, así que correcto, por eso hemos estado practicando. A la carrera de 10 kilómetros, por sí, si acaso. Por si acaso. Veamos cómo nos va. Así que eso va a ser importante verlo también. Oiga, mi doc. Dígame, Milari. Cuéntamelo todo. ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Sabe? Me adelanto un poquito. Claro. Este tema es gracias a la sugerencia de una televidente, nuestra querida Jimena Morales. Nos llamó, tuvimos una llamada en vivo, me acuerdo correcto, clarito. Y le dijo al doc, doc, por favor, a ver si topan este tema. ¿Qué tema, mi doc? Bueno, antes de entrar en el tema directamente, ¿qué te parece? Tú decías algo muy importante. Hay gente que se le hace medio difícil el poder vernos específicamente. Ajá. Pero nosotros le hacemos la vida más fácil a usted. ¿Por qué? Porque usted tiene tres maneras de vernos a nosotros y de seguirnos a nosotros. ¿Cuál es una de ellas, Milari? Antes de entrar justamente con la parte del ¿cuál programa. ¿Cuál es? La una ya les dije, ¿no? A través correcto, de nuestra página web, no solo tiene ahí Doctor 7, sino toda la programación que está buenísima de Ecuador TV. Uh-huh. Ya sabe que llegamos a cada rincón de nuestro lindo Ecuador. La otra opción es, por si es que no logra vernos en vivo, 5 de la tarde, usted que dice está saliendo del trabajo o está yendo a ver a alguien al trabajo, a los niños de la guardería, a la escuela, etcétera, puede vernos a través de la página de YouTube. Ahí correcto, están todos los programas subidos para que no se pierda ningún tema, mi doc. Miren, ahí le están va a servir ustedes, de mucho. Está la Lari, estamos con los programas, vean ustedes todos los programas que hemos estado teniendo, la parte del Alzheimer justamente, donde que explicábamos y nos pidieron, de hecho, que les enviemos a los dos temas, los dos programas que teníamos de Alzheimer, a unos compañeros también que lo están utilizando para unas capacitaciones. Qué chévere que nos pareció eso. Eso también, Milari. Así es, mi doc. Ya así que sabe que usted puede bajárselo, ¿no es cierto? Puede bajárselo, ajá, y enviárselo a quien usted crea que necesita. Es facilito. Y justamente mi mamá el otro día me reclamaba y me decía, mija, ¿pero por qué no guardan los programas? Y yo, mami, ¿qué te pasa? Estás desactualizada porque todos los tienes allá en la página de YouTube, copia el link y le manda a la abuelita, al tío, al alguien papá, quiera, al amigo, al vecino, a quien usted quiera. Correcto. O piense que necesita saber sobre las enfermedades que tratamos acá en Doctor 7. Así es, Milari. Ahora sí, mi doc, ya. Ahora sí. Entonces, tema sugerido el día de hoy. Con el tema de sugerencia es muy importante, ¿por qué? Porque dentro de lo que habíamos hablado a veces como anemias o problemas de la sangre, hay uno en particular que también la vemos con cierta frecuencia en la costa ecuatoriana cuando hay problemas, por ejemplo, de dengue o en el oriente o en la Amazonía, cuando hay problemas también del paludismo, ¿sí? Generalmente, que hace que muchos de los pacientes tengan más sintomatología. Por ejemplo, anemia, se ponen amarillos, les falta el aire, les duelen los huesos, les duele el cuerpo, un montón de cosas. Esta es la alteración o la anemia por células
falciformes. Son falsas. Son falsas, falsas como fue tu amor. Entonces, falciformes o también se llama la enfermedad drepanocítica. Ya. Y el día de hoy vamos a tratar ese tema gracias a la buena sugerencia para que puedan entender en casa que a veces no solamente son anemias porque falta el hierro. Ajá. O porque falta el ácido fólico. O la vitamina B12. O la vitamina B12 que habíamos visto, sino también como nuestra querida Jimena Morales nos decía, por favor, hablen acerca de este tipo de células falciformes, de los drepanocitos, de este tipo de enfermedades, que el día de hoy usted se va a enterar por qué pasan muchos de los síntomas con esta enfermedad y que no es tan infrecuente, ojo, que no piensen que no pasa en el país. Ahora, mi Doc, ¿esto de las células falciformes lo tratamos como una enfermedad como tal o como un desencadenante a que se puedan producir varias enfermedades? O sea, eventualmente lo bueno es, o sea, mejor dicho, tiene un factor genético, yeah, heredable. Ajá. Que se puede presentar o no en todos, ajá, los hijos de las pacientes. Ajá. Pero que eventualmente cuando se presenta en particular, ajá, es muy llamativo la sintomatología y uno, okay, puede inclusive asustarse. Y lo más importante es prevenir las complicaciones que tiene este tipo de enfermedades. Y también lo más importante es cómo darse cuenta. Correcto. Por eso vamos a hablar primerito de los síntomas para ver si es que estamos por ahí en el grupo de las personas con células falciformes. Exactamente. Falsas, como, exacto, tu ex, dijo el Doc. Oiga, mi Doc, ¿le parece que vamos con la pregunta de... Estoy... Claro. Estoy con mis trenzas locas ahí que no se me acomodan. ¿Le parece si vamos con la meditriba del día de hoy? Vamos con la meditriba del día de hoy para ver cómo estamos lunes, con el tema de lunes. Con ya todas, sabe, las ganas, vámonos. Que tiene que ir a seguirnos en nuestro Instagram, @doctor7.es. ¿Cuál es la principal característica de las células falciformes? A, son más grandes que las células sanguíneas normales. B, tienen una forma de hoz o de media luna. C, son de color amarillo. ¿Qué dice usted? ¿Cuál es su respuesta? Participe con nosotros para irlo descubriendo durante el programa. Así es, mi Doc. Pero yo no vimos todavía nuestro Instagram, ¿verdad? Todavía no, por eso, justamente. Démosle una ojeadita, por favor, así como de que un abreboca para que la gente vea todo el contenido que tenemos allá en nuestras redes sociales y nos vaya a seguir de pasito. Correcto. Ahí vemos que tenemos los dos temas, a los dos doctores, del Doc Carlos Nieto, que nos va a hablar, a dar esos tips y recomendaciones para la salud de nuestras familias. Y el Doc Arturo Caviedes, que siempre está al día con las novedades y los cuidados que necesitamos para nuestras mascotitas en casa. Porque este programa es de salud integral, como sabe decirlo. Correcto. Es que justamente parte de nuestra familia, de nuestro bienestar familiar y emocional, son las mascotitas. Entonces, a todos los que tienen que también engancharse a los programas del Dr. Arturito para que ustedes puedan saber cómo cuidar sus mascotas. Y me parece que han grabado hoy ese programa porque está con la misma ropa. Ah, sí, sí, eso sí. Lo bueno es que siempre cambiamos, ¿no? Entonces, sí, eventualmente sí, hay que estar, sí, es también verdad, pendientes. Es verdad. Se rota, claro, para que no... Tiene ya un se color paran solos para cada día. Claro, se paran solos, pero en todo caso... Perfecto, amigo. Con esto nos vamos a una pequeñísima pausa. Y ya regresamos enseguida con el tema del día de hoy. Muchísimas gracias a la señora Jimenita, si nos está viendo en este momento en casa, porque sabe que nos propuso este tema porque su hijo tiene esta enfermedad de las células falciformes, así que espero que esté, no, de seguro va a estar súper pendiente hasta lo que se termine el programa del día de hoy. Nos damos una pausa y ya sabe que si tiene usted en casa otro tema que quiera que lo trate aquí el doctor Carlos Nieto, tiene que hacérnoslo saber a través de nuestro número de WhatsApp. Correcto. Ya venimos. Mito de lunes, señoras y señores, así que atención todos en casa, sobre todo las personas que tienen anemia o sufren de anemia todo el tiempo, creo, ya le vamos a preguntar al doctor, porque nos dice lo siguiente, ¿es verdad o es falso que las personas con anemia falciforme son débiles y enfermizas? Entonces yo le preguntaba a Logi y le digo, ¿o sea que las personas con anemia falciforme siempre van a tener anemia o cómo es la situación? No, 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 justamente, y eso es muy importante porque gracias para entender este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay que entender todo el contexto. Entonces, normalmente hay muchos pacientes con células falciformes que nunca se enteran que la tienen, a menos de que haya algún tipo de cosa media particular. Por ejemplo, los que viven a nivel del mar. Entonces, ¿se ha escuchado acerca del soroche? El soroche ese que se le baja la presión. No, no. ¿No has escuchado el soroche? No, de soroche. ¿O el mal de Artura?
Ay, ese que se le baja la presión, pues. O sea, sí, pero no le pegue. O sea, pobre de mi amigo, ¿cómo aguanta eso? Pero la mejor manera de hacer que su primo, su amigo, alguien que no le cae bien de la costa, nunca más le vuelva a visitar en la sierra, ¿qué es? Apenas estés llegando a Quito, llévele al panecillo. O llévele al, ¿cómo se llama? El teleférico. Llévela y verá que nunca más viene. ¿Por qué? Porque hay un cambio importante en desoxigenación. Ajá. Pierden la cantidad de oxígeno en el cuerpo y se ponen pálidos, sudorosos, náusea, vómito, dolor de cabeza. Siente que les duele el pecho, les duelen los huesos, los músculos. Ajá. Porque es una desoxigenación. Entonces, eso más o menos es lo que pasa con este tipo de enfermedad que vamos a hablar el día de hoy. Así que perfecto, por eso te invito más bien a que la gente sepa que puede tener la enfermedad y puede estar muy bien controlada si es que eventualmente tenemos unos muy buenos controles también de los factores de riesgo. Entonces, cuando hablamos de este tipo de células o este tipo de enfermedad, Milari, hay dos vocablos, uno griego, un latín y un griego, que en los dos, tanto los de células falciformes o falciformes o drepanocíticas o drepanocitosis, las dos específicamente, tú conoces la hoz. No. Para la gente que está en el campo y que sabe que tiene que ir a sacar el trigo, ¿no es cierto? Ya, claro, pues, ajá, entonces la hoz es en media luna, ¿no es cierto? Y que aparte eso tiene un manguito acá, ¿no es cierto? Y tiene como que estas sierritas que me sirven. Entonces, esto de aquí se llama la hoz. Y también se le conoce en Estados Unidos o en la parte anglosajona, se le conoce como enfermedad de la hemoglobina S. ¿Por qué? De ciclo que también estas tres. Quiere decir que la forma inusual es de una hoz. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando ya hemos hablado muchas veces de la anemia, por ejemplo, sabemos que el glóbulo rojo es una célula esférica, pero que no tiene núcleo. A diferencia de las otras células del cuerpo, esta no tiene núcleo. Pero si es que yo lo veo de frente, le veo como un globo, ¿no es cierto? Redondo. Si yo le veo de ladito, es una célula bicóncava. ¿Qué significa esto, Milari? Que tiene hundimientos. Entonces, ¿esto hace qué? Hace posible que cuando los vasos sanguíneos se van haciendo cada vez más chiquitos, por ejemplo, más chiquitos, y se hacen tortuosos, ¿qué significa? Se dividen. Entonces, esto le permite al glóbulo rojo que se pueda venir acá, y como son chiquitos, puedan venir. Inclusive cuando tienen, se hacen como un elástico y pueden pasar a estos vasos más chiquitos. O sea, tienen una elasticidad brutal. O sea, se acomodan bastante bien. ¿Por qué? Por su forma bicóncava. No pierde y no se lastiman, no se rayan, no se explotan cuando tienen que tomar otro tipo de vías. Esa es una característica súper importante. ¿Cuántos días crees tú que viven los glóbulos rojos, Milari? Más o menos. Siete días. Siete días, un poquito una más. Semana. Un 14. Poquito. Un poquito más. 21. Un poquito más. Ay, doc, 30. 120 días. O sea, 120 días. Claro, no, un poquito. O sea, ligeramente. Bastante, 120 tío. Días. ¿Desde dónde? Se producen en la médula espinal de los seres humanos, ¿no es cierto? O se producen en otros órganos, como por ejemplo el hígado también, ¿no es cierto? En muchos casos. ¿Dónde mueren? ¿Dónde fallecen? Fallecen en un órgano que se llama el vaso, con Z, no con S, el vaso. ¿Por qué? Porque a nivel del vaso ocurren algunos tipos de cambios donde que se depositan los glóbulos rojos que ya mueren. Entonces, desde que nacen en la médula ósea o en algún otro tipo de órgano, hasta que se mueren, pasan 120 días, ¿ok? Es otro dato súper importante para que ustedes vayan entendiendo la enfermedad. Entonces, si tú te das cuenta, es importante no solamente que tengan esta flexibilidad o esta elasticidad los glóbulos rojos normales. Pero aparte de eso, ¿para qué sirven los glóbulos rojos, Milari? ¿Qué es lo que siempre hemos hablado? ¿Por qué es importante el glóbulo rojo? Para que no le dé anemia. Para que no le dé anemia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si le da anemia al paciente? Se pone como, ¿qué hemos dicho? Cansado, fatigado, palpitaciones, se le cae el cabello, se pone somnoliento, no tiene ganas de hacer. ¿Por qué? Porque le falta ¿qué? ¿Qué es lo que le falta al paciente que tiene anemia? Oxígeno. Entonces, aprenda. Si usted quiere saber por qué es importante el glóbulo rojo, es porque tiene la capacidad de coger
y soltar oxígeno en los tejidos y también poder botar el CO2 para cambiar por oxígeno. Esto es gracias a un tipo de proteínas importantes que tiene el oxígeno. Como no tiene núcleo, el glóbulo rojo tiene en su cerca de su membrana tiene la llamada hemoglobina. ¡Eso! La hemoglobina. La hemoglobina es básicamente la matriz que permite que uno que tenga... ¿Qué tiene la hemoglobina? Entonces, hierro. Tiene 4 partículas de hierro. ¿Para qué me sirve esto? Porque nos va a permitir poder retener, transportar oxígeno. ¿Pero por qué me dice todo esto el doctor Nieto? Porque cuando usted entienda de que la hemoglobina normal es muy importante para poder atrapar el oxígeno y llevarlo a los tejidos, la vida es mucho más linda. Uno puede inspirar profundo, puede respirar, puede tener mejor oxigenación en los tejidos. Pero la hemoglobina tiene 2 componentes, 2 características. La hemoglobina del adulto, como nosotros, tienen 2 tipos de hemoglobina. O sea, tiene una que se llama alfa, que está aquí de color verde, y una que se llama beta, que está del color azul. Uh-huh. Pero el feto o el ser humano, cuando es muy pequeñito, no tiene beta. Tiene uno que se llama delta. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué significa eso? Ni el otro. Que también es muy importante porque cuando tenemos este tipo de células falciformes o células anormales o drepanocíticas, hay un problema. Es una enfermedad genética. ¿Qué significa? Que genéticamente hablando, yo no tengo 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. No, señor. Yo tengo una alteración en una de ellas. ¿Qué significa? Que yo ya nací con una predisposición a que mi hemoglobina ya no sea normal, sino tiene una alteración. ¿Por qué se da esta alteración? Si usted quiere saber. Cuando genéticamente en uno de los cromosomas que uno le dona a su hijo, o sea, el del papá y la mamá se juntan y sale los cromosomas del niño, hay un cambio a nivel de uno de los bloquecitos. Los bloquecitos que tenemos normalmente se llaman aminoácidos. Pero en el sexto puesto de una normal, una hemoglobina normal, se hace un cambio, una sustitución de uno de los componentes. Supongamos, le tocaba en el sexto puesto le tocaba un aminoácido rojo normalmente, pero resulta que no, por la enfermedad genética, lo que pasa es que en ese sexto lugar se deposita un aminoácido de color naranja o tomate, si usted quiere ver. ¿Qué hace eso? Pues hace un cambio brutal, brutal. ¿Por qué? Porque este simple cambio que parecería hace que la conformación del glóbulo rojo cambie, Milari. Uh-huh. O sea, ya no tienes un glóbulo rojo redondito bicóncavo, sino se hace primero como una os. O sea, ya no soy redondito, sino que se pone tan rígido que se van a ir todas las paredes juntando al otro lado. Entonces, yo primero, ¿qué pierdo? Pierdo la forma del glóbulo rojo. Entonces, como ya se perdió la fórmula, ya no es redondo, sino se hace en forma de media luna o de os. ¿Eso es todo, doctor Nieto? ¿Pasa todo eso? No, señor. Aparte de eso, ¿cuál era la característica de que tenía el glóbulo rojo cuando pasaba por estos vasitos chiquitos? Que no rozaba ni se lastimaba. Era flexible, ¿no es cierto? Ajá. Entonces era como el hombre elástico. Se mete y se estira y después, pum, se recoge. Adivina qué pasa con la os. Se destruye. Ya no es flexible. Quiere decir que si el glóbulo rojo viene acá, a estos mismos vasitos sanguíneos, y le vamos simplemente a aumentar por cuestiones didácticas. Si cojo este espacio aquí y le pongo acá, si es que este tubito tenía que dividirse para estos dos, el glóbulo rojo normal podía apapacharse un poquito, apretarse un poquito, hacerse elástico e iba a pasar. El drepanocito no, señores. El drepanocito está tan rígido, tan duro, que empieza a tapar los vasos sanguíneos. No solamente a tapar. ¿Qué pasa si yo tapo un vaso sanguíneo, Milari, que lleva oxígeno? ¿Qué pasa con los tejidos? Se empiezan a morir. Entonces yo ya no tengo aquí sangre oxigenada roja, sino la sangre se hace azul, se hace morada, se hace sin oxígeno. Perdón.
¿Y qué es lo que pasa con este? Aparte de taparme el vaso sanguíneo, se rompe porque ya no es elástico y entonces se rompe y se muere este glóbulo rojo. ¿Cuánto vivía, Lari, el glóbulo rojo normal? 120 días. Ajá, adivina cuánto vive el drepanocito o este glóbulo rojo anormal. Menos, unos 60. Un poquito menos. 30. Un poquito menos. 10. 20. Aproximadamente 20 días. ¿Qué significa para usted en casa? No sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento, no sé si tenemos, pero en casa quiero que entiendan que si un glóbulo rojo normal vivía 120 días desde que se forma en la médula hasta que se va al vaso y fallece o muere, ¿qué pasaría con una persona que le dura 100 días menos sus glóbulos rojos? Ahora, mi doc, si usted dice que se nace con esta complejidad, condición, ajá, digámoslo así. Correcto. Entonces, los signos o síntomas se presentarían desde el nacimiento del bebé o los primeros meses de vida. Eso vamos a ver. ¿Cómo? Justamente eso vamos a ver, porque hay factores que hacen que esta enfermedad se produzca. Pero sí quiero que quede bastante claro que solamente con este cambio genético se cambia la característica del glóbulo rojo y por eso va la enfermedad. O sea, cuando yo tenga una obstrucción de un vaso sanguíneo, cuando yo tenga una desoxigenación de algún tejido, voy a presentar sintomatología. Si es que no tengo desoxigenación del tejido, no voy a tener sintomatología propia. Y por eso hay mucha gente que, teniendo la condición de la enfermedad drepanocítica, no tiene sintomatología hasta cuando ocurre algo muy drástico, muy severo, que necesite hiperoxigenar. Entonces, ese es uno de los problemas. Por ejemplo, hay gente que en la costa corre sumamente bien, ya hace ejercicio, no se cansa, pero a la primera subida al Cotopaxi, al primer refugio, casi se muere. Ahí recién descubrimos que pasó eso. O que estando en la costa, de pronto le da una neumonía, una inflamación, una infección del pulmón, donde empieza a bajar la cantidad de oxígeno. Ahí, ese paciente recién va a tener sintomatología. Mi doc, tenemos preguntas. Vamos con preguntas. Buenas tardes, doc. Como usted dice que eso es hereditario, la pregunta es, ¿por qué mi hija nació con esa condición si nosotros no la tenemos? O sea, perfecto. Qué hermosa pregunta. Perdóname que me voy a llevar los vasitos sanguíneos, me voy a llevar el vaso, me voy a llevar la médula para explicar. Y me voy a llevar la hoz también. ¡Ah! Ya el curvo se le conoce. Ya de una vez, ya se sabemos. Se le conoce en la costa. Entonces, como ¿no es cierto? Ajá. Como cuando dice, ¿tú juegas 40? Sí. ¿Cómo juegan 40? ¿Cómo cuentan cuando juegan 40? Taita y mamá van a misa. No. Dos por uno. No, ya en diciembre hablamos. Entonces, papá, claro, papá y mamá, ¿no es cierto? Ajá. Para que se dé esta condición, necesitamos que, al ser esta, se llama una enfermedad autosómica dominante, o sea, tiene que dominar. Entonces, si es que el papá tiene la enfermedad, es positivo para la enfermedad drepanocítica, ¿sí? No estamos hablando solamente de anemia, sino de la enfermedad de los drepanocitos, ¿no es cierto? Y la mamá también tiene, supongamos que esta pareja tiene 4 hijos, ¿ya? 4 hijos, un hijo, una hija, otro hijo y otra hijita. Ya. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, estamos bien. ¿Cuál es la proporcionalidad de que si los padres tienen, los hijos tengan? Pues la proporcionalidad real de que un hijo tenga es del 25%. Del 25% que tenga la enfermedad como tal y manifiesta. ¿Sí? El 50% tiene la probabilidad de ser portadores. ¿Qué significa eso? Este papá podría ser positivo, pero casi no tiene sintomatología. O de hecho, puede que solamente haya sido portador de la enfermedad. Así que necesita tener a veces esta clase de suerte en que, siendo portador, se consiga una pareja portadora sin saberlo y que esto dé este pequeño o este niño que tenga la enfermedad. Pero sus otros 2 hijos, el 50%, tiene la posibilidad de nuevamente ser portadores como los padres. ¿Qué significa eso?
que puede que en la vida tengan una pareja y que no tengan la condición. No van a pasarlo a sus hijos, no van a pasarlo a sus nietos, hasta que alguien ahí nuevamente encuentre una pareja que sea portadora. Y tienen el 25%, mi querida Lari, el 25% de que sea completamente sano, sin enfermedad. Okay. Esa es la parte genética. Entonces, quiere decir que no porque yo la tenga, mi hijo la va a tener. Si yo soy un paciente que tengo drepanocitosis o que tengo este tipo de enfermedad falciforme, yo debería tener probablemente cuando me case o cuando tenga hijos, que mi pareja tenga la misma condición o la tenga escondidita. Por eso es muy importante en los pacientes que tienen enfermedad drepanocítica y que quieren planificar, y hablaremos de eso, es hacer un estudio citogenético de la pareja y del paciente también. Perfecto, mi doc. Nos damos una pequeña pausa con eso que está súper interesante. ¿Con qué regresamos? Vamos a regresar con qué tipo de sintomatología presenta el paciente y por qué se dan los síntomas específicamente. Ok, mi doc, ya volvemos en menos de 2 minutos. No se vaya. No se vaya, porque si se va, se lo pierde. Volvemos con más de Doctor 7 en este inicio de semana. 4 días para mi cumpleaños. Yo sé que a nadie le interesa, pero me gusta decirlo. Oiga, mi doc. Moreliaza, o sea, yo, ese es Moreliaza. O sea, siempre que manda saludos para la área. Ay, es que nadie, ok, oh, nadie. Ya, por favor, o sea, déjenme hacer mi momento Morelia. De drama, okay. Bueno, oiga, okay. Mi doc, antes de continuar con esto de las células falciformes, ¿le parece si vamos a ver cómo están los resultados en me la parece, del día de hoy? Me parece. Ya sabe que tiene que ir a seguirnos en nuestro Instagram, @doctor7.es, donde no solo va a interactuar en las historias, sino también va a encontrar el contenido que usted necesita para su familia y para sus mascotas. Correcto. A ver, veamos la pregunta. ¿Qué dice? Lo siguiente, recordemos mejor y vamos a ver cómo van esas votaciones hasta ahorita. ¿Cuál es la principal característica de las células falciformes? La opción A nos dice, son más grandes que las células sanguíneas normales, 30%. B, tienen una forma de os o de media luna, 50%. Y C, son de color amarillo, 20%. Si usted ha estado durante esta mitad de programa, pues ya usted sabe la respuesta. ¿Para qué esperar al final? Bueno, sí tiene que esperar. Pero sí tiene claro, el problema es que es importantísimo que lo sepa, ¿no? Porque eventualmente, Mirari, cuando tenemos este tipo de enfermedad, sí, y que se presenta con una cierta predilección. Ah, ¿cómo? Sí, porque es más frecuente. ¿Sí? Yeah. Generalmente okay. En razas, por ejemplo, en raza negra. Ajá. ¿Por qué? Porque eventualmente esta es una enfermedad que nació en la parte de África, en la parte de, yeah. de India, en la parte asiática. Pero tú sabes que con todas las mezclas raciales y con toda la parte de la transportación de la humanidad, se ha hecho que muchas razas nos mezclemos y que tengamos cierto tipo de condicionantes. Por eso el factor genético. Pero, ¿qué pasa, Milari, cuando normalmente tenemos brote de paludismo en la costa, brote de paludismo de fiebre amarilla en el oriente? ¿Qué pasa con el paludismo? ¿Tú sabes qué le pasa al paciente? ¿Por qué se pone tan enfermito el paciente con paludismo? Porque tienen las defensas bajas, saben decir. Claro, es que las defensas están ahí. Ajá. Bajitas, chiquitas. No, lo que pasa es que empiezan a morirse, a destruirse los glóbulos rojos del paciente. Ajá. Y entran en una suerte de anemia transitoria. Okay. Por eso, ¿por qué se llama fiebre amarilla? ¿Por qué se llama paludismo? ¿Cómo se pone el paciente? Amarillo. Pálido. Pálido. ¿Cómo se pone el paciente? Amarillo. ¿Por qué se pone amarillo? Porque le sube la bilirrubina. Eso, muy bien. Entonces, cuando le sube la bilirrubina, ¿qué significa? Que cuando le sube la bilirrubina a la gente, se pone amarilla, ¿sí? Se ponen como un patito, o sea, amarillo. ¿Y dónde está la parte de la bilirrubina? Está en la degradación de la hemoglobina. Entonces, cuando hay más bilirrubina, hay menos hemoglobina. Esto normalmente por la destrucción. ¿Dónde estaba la hemoglobina? En la parte de adentro de los glóbulos rojos. Por eso, los pacientes que tienen enfermedad o la condición de drepanocitosis o de células falciformes, ¿qué es lo que va a pasar cuando tengan un cuadro de una fiebre amarilla o de un paludismo? Se van a complicar peor. Mucho más, porque se destruyen mucho más. Si las células normales se destruyen, imagínate las células que son anormales en su estructura, en su flexibilidad. Entonces, el inconveniente de esto está en que los pacientes con células falciformes normalmente pueden tener
todos los síntomas de una anemia. Como por ejemplo, ¿cuáles nomás decíamos? Fatiga. Fatiga, muy bien. Sueño. Sueño. Decaimiento. Sueño, cansancio o decaimiento, ajá. ¿Qué mareos. Más? Mareos, muy bien. ¿Qué palidez. Más? Palidez, muy bien. ¿Qué más? Ya está ahí, no sé qué. Palpitaciones. Ah, o taquicardia. Ajá. Sudoración. Los pacientes, sudoraciones. Muy bien, Milari. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Los pacientes tienen esto porque les falta oxígeno, porque sus células transportadoras de oxígeno, por más que puedan tener hierro, no están funcionando adecuadamente. Entonces, una de las características es que todos aquellos eventos que hagan que falte oxígeno o que no esté muy bien la cantidad de oxígeno van a alterar la funcionalidad y van a venir los síntomas de los pacientes. Por ejemplo, ah, no, que un paciente con enfermedad o con condición falciforme o drepanocítica se va a ver el partido Ecuador-Bolivia a 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué va a pasar? Va a morir. Chao, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a tener falta de oxígeno. Su hemoglobina no puede bien, sus células no funcionan bien. ¿Qué pasa con el paciente o el condicionante de células falciformes que se pone a fumar? O a vos, Juanbrito, de 14, de 15 años, que ya te han dicho que te cuides porque tienes esta condición, pero me empiezas a vapear. ¿Qué va a pasar? Te va a dar sintomatología. Por eso la gente que está a nivel del mar o menos de 1.200, 1.300 metros sobre el nivel del mar, casi no tiene sintomatología a menos de que tenga una enfermedad, como la fiebre amarilla, como el paludismo o como algún tipo de problema respiratorio que le genere la necesidad de tener más cantidad de oxígeno. Entonces, por eso es súper importante no solamente cuidar la condición, sino los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque esto puede producir, aparte de esto, lo más grave, mirar, y la gente se puede morir porque tiene la condición drepanocítica. ¿Qué es lo que pasaba en los vasitos sanguíneos cuando conversábamos, Milari? ¿Qué podía pasar con los vasitos sanguíneos? Que se tapan. Pueden tapar, uh-huh. Exactamente. Y se muere. ¿Pero por qué se tapan? Porque esta condicionante genética de esa variación, de ese colorcito que vimos, no solamente hace pues, que se tapen porque se acumularon, no, sino que inclusive, Lari, cambian la carga la carga eléctrica que tienen los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos normales, ¿sí? Tienen una carga eléctrica negativa. Uh-huh. ¿Qué significa? Que van libremente por el vasito sanguíneo, sin ningún problema. Okay. Los drepanocitos cambian a una carga eléctrica positiva. ¿Qué significa? Que se empiezan a pegar como croissant, como dice el Carlos Andrés. Entonces, como cachitos, como estas células, se pegan a nivel de los vasos sanguíneos y van haciendo un trombo, un coágulo. Entonces, puede haber dolor de cabeza porque hay un infarto cerebral. Puede haber dolores a nivel de huesos, de músculos, porque se tapan los vasos sanguíneos que llevan la oxigenación al paciente. Pueden haber algunos tipos de infartos, se llama, así como el infarto del corazón, infartos a nivel del vaso. ¿Se acuerdan que el vaso era el cementerio donde dejábamos todos los glóbulos rojos que se morían? Ajá. Pues por tanta cantidad, si el vaso dice, yo necesito 30 ataúdes en 120 días, pero usted cada 20 días le está mandando glóbulos rojos muertitos, puede haber un crecimiento del vaso que se llama esplenomegalia, o sea, que incrementa tanto la destrucción que tiende a hincharse y puede dolerle al paciente el vaso. Puede crecer el hígado. ¿Por qué? Porque recuerdan que había otros lugares donde se puede producir glóbulos rojos, uno de ellos es el hígado. Entonces, el hígado trata de compensar estas células malas que salen en mala forma y también crece, y eso se llama hepatomegalia. ¿Por qué? Porque en el hígado se forma un tipo de hemoglobina que no es esta de cadena beta, sino delta, como que era del fetito. Entonces, esa no se destruye. Por eso, inclusive, es parte del tratamiento, como veremos, algunas transfusiones. Ya vamos a revisar. Pero mira que los síntomas, Milari, depende de la severidad de la enfermedad, de los factores de riesgo y del tipo de, por ejemplo, si un paciente diabético o un paciente hipertenso tiene esta condición, tiene que cuidarse mucho más, porque es muy fácil, o es mejor, no muy fácil, pero es más riesgoso que le dé un infarto cerebral, que le dé un infarto a nivel del corazoncito
que se dañen los riñones, que se dañe el vaso, que se dañe el hígado, que se dañe la retina a nivel del ojito. O sea, es mucho más fácil que los vasitos chiquitos que usted tiene se empiecen a tapar por las células falciformes. Ahora, mi Doc, hablando de la severidad y si es en lo posible prevenir estos factores de riesgo para no traer estas complicaciones, ¿hay algún tipo, no sé, de examen o diagnóstico durante el embarazo para que la mujer sepa desde edad temprana que su hijo podría tener estas células falciformes? Claro que sí, Milari. Por eso justamente la parte del consejo genético es muy importante. Ojo, no porque los pacientes con condición falciforme o drepanocítica no deban o no puedan tener bebés. No es así. Pero si partimos de que es una condición genética, si uno de los dos padres tiene el conocimiento de que tiene este tipo de cuadros, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Es la parte cromosómica o genética de los papás, mi querida Lari. Antes de que queden embarazados, antes de que tengan sus bebés, deberían conocer la condición. ¿Para qué? Para poder planificar adecuadamente, porque recordemos que traer una vida al mundo sí nos llena el ambiente familiar, pero tenemos que conocer cuál va a ser el condicionante, en este caso muy particular. Pero como les digo, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la mayoría, un gran número de pacientes no tiene síntomas. En la vida se van a hacer una biometría hemática para que le vean las formas de las células rojas, porque recuerden que esto es un diagnóstico casi hematológico, o sea, viendo estas células al microscopio. Entonces vean ustedes que todo el componente del manejo, y por eso la preocupación probablemente en casa de le diagnosticaron de, sí, claro, es una condición especial, es una condición particular, pero que bien manejada, evitando algunos tipos de factores de riesgo, el paciente puede llevar una vida lo más normal posible. Ahora, mi doctor, topando este tema de la anemia falciforme, ¿a qué nos referimos o qué es? Correcto. Cuando hablamos de la anemia falciforme específicamente, o anemia drepanocítica, o anemia por alteración de la hemoglobina S, quiere decir que cuando yo le hago una búsqueda a este paciente de anemia, no solamente veo que la hemoglobina y el hematocrito estén bajos, puede que yo le vaya a buscar, oye, ¿es por hierro? No es por hierro, el hierro está bien. Oye, ¿es por vitamina B12? No, la vitamina B12 está perfecta. Oye, ¿es por vitamina B9 o ácido fólico? No, tampoco por ahí. ¿Qué otras causas de anemia? Entonces empezamos a buscar. Y ahí es cuando el hematólogo o la hematóloga, cuando hace la visión de la forma de los glóbulos rojos en sangre, Milari, empieza a encontrar glóbulos rojos normales y glóbulos rojos en os. Glóbulos rojos normales y glóbulos en os. Entonces, cuando esto se ve al diagnóstico, uno dice, ah, ok, probablemente la anemia de este paciente en particular es no por deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de vitamina B12, sino porque se están rompiendo, porque no son flexibles, porque están llegando a las terminales y se están lastimando. Por eso estos pacientes pueden producir ictericia, que es el ponerse amarillos, porque el cuerpo, el hígado, tiene la capacidad de coger la bilirrubina que se produce en el cuerpo, la procesa a nivel del hígado y la bota como el color de la orina y el color de las heces. Por eso esas son las principales. Pero si yo normalmente como hígado tengo la capacidad de coger 20 bilirrubinas, desdoblarlas y mandarlas, imaginas con drepanocitosis tiene 200, o sea, no alcanza la capacidad. Y la bilirrubina indirecta, que es la que indirectamente está producida en la sangre, que tiene que procesarse para hacerse directa y salir, no se puede evacuar adecuadamente y uno tiene una sobrecarga de bilirrubina indirecta. Me pongo amarillo, se depositan en los ojos, debajo de la lengua, en la piel. La orina se vuelve muy oscura, ¿sí? Como una gaseosa oscura, o como un té sin limón, y la deposición, como no tengo la salida por ahí, se vuelve blanquecina, pálida, amarillenta, muy pálida. Entonces, eso que se llama acolia, o sea, sin color la deposición, o coluria, o sea, la orina con mucho color, son signos de que algo está pasando con la bilirrubina de ese paciente. Y aparte de eso, se deposita en la piel y también pica. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad o de la condición? Va a depender mucho de qué tan dañado esté el órgano. Y lo más importante, Milari, y lo que tiene que saber la mamita y todos en casa. Al inicio, esta flexibilidad de los glóbulos rojos drepanocíticos
se puede acondicionar, es bastante maleable. El problema es que repetidas veces de inflamación hace que cada vez sean menos flexibles, más rígidos. Por eso hay muchos niños que no presentan sintomatología, porque pueden entrar, pueden salir y todavía no están tan duros, tan rígidos los glóbulos rojos. Justo a esa iba mi pregunta, mi doc. ¿A partir más o menos de qué edad se tiene una media de que se presentan los síntomas en personas con células? Claro, podemos tener en niños, porque, supongamos, yo tengo un niño con esta condición que no la conozco, no sé como papá, obviamente, no sé ni siquiera mi condición porque no me ha dado sintomatología, pero le llevo, por ejemplo, aquí, le llevo al Cotopaxi, al primer refugio, y mi boba se me pone morado, pálido, con mucho dolor en sus huesitos, en sus piernitas, casi desmayado, no respiró bien. Le hacemos los estudios y probablemente podamos encontrar. Pero esta es una condición extrema, pues. Pero normalmente ya es una edad mucho mayor, adolescentes o adultos cuando tienen algún tipo de cambio en particular. Ahora, a las personas con hipertensión, mi doc, o que tengan algún problema, por ejemplo, con la sangre. Muy buena pregunta, Milari. Por ejemplo, ¿qué pasa con los hipertensos? Recordemos que los hipertensos, por tal motivo, y por qué nosotros casi nos ponemos de rodillas y les suplicamos de que se hagan controles al menos una vez por año. Porque recordemos que normalmente, Milari, los vasos sanguíneos de cualquier persona son como tubitos de PVC. ¿Qué significa? Que la sangre tiene una forma lineal de ir, ¿ok? Uh-huh. Mientras tú tengas la presión arterial, ¿cuánto era lo normal según la última guía? Menos de 120-70. Correcto. Mientras tengas eso, tu sangre es lineal. Cuando empieza a subir la presión arterial, no solamente sube en cantidad, sino que hay también un cambio en la parte de un torbellino, porque la sangre empieza a chocar contra los vasos. O sea, ya no es lineal, sino se vuelve turbulenta. Al volver de la pausa, continuamos con la explicación de esta parte, porque es muy importante la pregunta que acaba de hacer la Lari. Perfecto, mi doc, no se vaya, ya volvemos con la parte final de Doctor 7 y por supuesto con el existe tratamiento para este tipo de condición de las células falciformes. Eso al regresar ya. No se vaya. Para la gente que se está uniendo recién a esta hora, aunque lo duda, Doctor 7 ya sabe que este programa y todos los puede encontrar en nuestra página de YouTube de Ecuador TV, mi doc. La pregunta que le había hecho era sobre cómo afecta estas células falciformes a las personas con la presión arterial alta. Entonces, los pacientes con hipertensión arterial o con presión alta, los pacientes con diabetes, los pacientes con colesterol o triglicéridos altos, tienen un pequeño problema, Milari. Que sus vasos sanguíneos ya no son como una tubería PVC llanita, limpiecita, donde el flujo es laminar, sino que se van formando con el tiempo unas como rocas, unos como picos a nivel de toda la forma. ¿Por qué? Porque aquí se deposita el colesterol, los triglicéridos, el azúcar hace lo suyo, la presión arterial sigue dañando los italpisos que tenemos ahí. Entonces ya no hay un flujo laminar. ¿Por qué? Porque se explica fácilmente. Si es que viene esta fase laminar de la presión y choca contra esta piedra, ya no va a poder seguir laminar, sino se va a desviar. Y de ahí se va a desviar, y se va a desviar, y esto forma un torbellino. Entonces, el flujo de los pacientes con hipertensión, con grasa en las arterias, con problemas de diabetes, se hace un flujo turbulento, como un torbellino. Y entonces, imagínate, pues, con unos vasos ya dañados, supongamos que viene acá el buen Drepanocitov. Viene el Drepanocito y quiere entrar aquí. ¿Qué le va a pasar? Esto es como una sierra, es como pinchazos, es como agujas. O sea, lo revienta más rápido. Entonces, eventualmente, eso es lo que sucede. Por eso es sumamente importante que los pacientes que se conocen con la condición de células falciformes o de enfermedad drepanocítica tengan un cuidado bastante minucioso de cómo está su enfermedad. Porque cuando hablamos específicamente de tratamientos o de manejos, ¿quién es el especialista que va a manejar esto? El hematólogo. El hematólogo pediatra o el hematólogo de adultos va a ser el mejor, el más calificado para tener todas las condiciones del diagnóstico, de la condición actual y del pronóstico, que es lo más importante. Por ejemplo, es al azar. Yo tengo la condición drepanocítica, lo conozco, y me quiero hacer piloto de las aerolíneas. ¿No puedo? No, pues, o sea, puede haber un problema en el cual yo pueda tener una desaturación y voy a pasarla muy mal. No, que yo tengo la condición drepanocítica, pero toda mi vida la montaña me llama. O sea, me voy a hacer montañista.
probablemente no sea. No, 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 es que a mí me encanta la flora y fauna marina, entonces me voy a hacer submarinista. Tenga mucho cuidado, porque eventualmente eso. Y si usted tiene a alguien en la casa con esta condición, no fume, deje el cigarrillo, no vapeen por el amor de Dios, no. Obviamente ya se cocina en leña, pero evite aquellas condiciones en las que podrían ser riesgosas para los pacientes. O sea, hay que pensar un poquito más en ellos. Y por eso, Milaria, hacer una condición que generalmente es genética, pueden haber algunos tratamientos o algunas mejorías, como por ejemplo en algunos casos, trasplantes de médula o transfusiones sanguíneas cuando hay algún tipo de cambio. Si, por ejemplo, esa es una buena acotación. ¿Tú sabías cuáles los valores de hemoglobina y hematocrito para pensar en una transfusión sanguínea para los pacientes? Lo normal es que en hombres la hemoglobina y el hematocrito esté sobre los 14 miligramos sobre decilitro. Y en las mujeres generalmente debería estar más de 12 miligramos sobre decilitro. Hay gente que en la costa, claro, usted que está ahí comiéndose un rico bolón y en la costa o unas yucas fritas ahí en el oriente, va a decir, pero yo tengo 11 y no me pasa nada. Claro, porque a menos metros sobre el nivel del mar, menos necesidad de más cantidad de oxígeno. Entonces, a usted no le pasa nada, pero súbase con ese 11 a visitar a la prima acá en Quito para ver cómo le va. Entonces, el problema de esto, Milari, es que si es que yo tengo una hemoglobina que baja 2 puntos súbitamente, alguien que tenía 14 tiene 2 puntos menos de buenas a primeras, probablemente haya que transfundirle. O más aún, pacientes que tengan menos de 7 de hemoglobina, probablemente ya haya que pensar en una transfusión. ¿Por qué? Porque se me está yendo demasiada cantidad de sangre del cuerpito y empiezan a fallar los órganos del paciente. Entonces, inclusive todo esto, mire que es muy minucioso, por eso entender la enfermedad como tal, que no es frecuente, o sea, no es que sea una condicionante mayor. Ajá. Pero en este caso muy particular, y gracias a la sugerencia, ¿no es cierto?, de Jimena, hemos hecho este programa porque ustedes también les invitamos a que sigan sugiriéndonos los programas que quieren tener, con la capacidad, y ojalá ustedes también nos den el feedback, de que sea entendible para ustedes, no para el especialista, no para el residente, y me perdonan mis residentes, pero para ustedes en casa, que pierdan el miedo de lo que es tener una enfermedad y más bien conocerla. Porque en el momento en que uno conoce la condición, se hace amigo. Y yo tengo pacientes que son más especialistas que los especialistas porque leen de todo, buscan de todo. Pero a veces tienen que filtrar la información porque se nos angustian, se nos desesperan porque no entienden varias cosas. Entonces, y qué mejor que esta información sea llevada a través de un profesional de la salud y el mejor como mi querido doctor Carlos. Gracias, Milari. Que a propósito, hoy no me ha dicho dónde está ubicado Medinter. Muchísimas gracias. ¿Tiene usted algún tipo de pregunta, duda, condición falciforme? ¿Quiere saber algo más acerca de esto antes de ir donde el hematólogo? Nosotros estamos en Medinter, Centro Médico de Medicina Interna, donde estamos 4 médicos internistas para tu atención. Estamos detrás del Hospital Metropolitano en la Torre Médica 2, en el primer piso, en el consultorio 107. Nuestros teléfonos son el 322-0063 y si llamas de provincia, el 02-322-0063. Así que llámanos para tus consultas presenciales y también virtuales. Así es, mi Doggy. Si quiere ganarse la consulta gratis con el doctor Carlos Nieto, ya sabe que el miércoles tiene que estar aquí en puntito a las 5 de la tarde. ¡Correcto! Mi Dog, el mito vamos despejando. ¡Vámonos! De una vez. ¿Las personas con anemia falciforme son débiles y enfermizas? No, más bien la condición va a depender mucho de los factores de riesgo y cómo se manejen. Si yo tengo enfermedades de repetición, si yo tengo problemas respiratorios de repetición, voy a tener problemas, pero no, es un condicionante literal de los pacientes. Y vamos con la meditrivia del día de hoy. La pregunta era de cuál es la característica principal de las células falciformes y la opción que más votación tuvo mi Doc fue la B, si tienen una forma de hoz o media luna. ¡Excelente! Entonces ustedes ya se pueden hacer, así que ustedes ya pueden conversar cuando estén ahí. ¿Y sabes por qué se llama falciforme? Porque en latín y en griego, falciforme o trepanocítico, pues básicamente es como una hoz. ¿Conoces la hoz? Entonces es importante que ustedes vayan conociendo porque esto es también hacer educación médica continua, educación médica para la familia. Así es, mi Doug, como siempre le agradezco por topar este tema del día de hoy. Y a usted, Jimenita, por favor, también le agradecemos por habernos sugerido ese tema. Y si usted en casa
tiene alguna otra duda con respecto a algún tema que tratemos aquí en Doctor 7, como nuestra querida Jimena Morales, háganoslo saber a través de nuestro número de WhatsApp o a través de nuestro Instagram. Ya sabe que estamos como @doctor7.es. Mido, que tenga un excelente resto gracias, de semana. Gracias, Milari. Para todos ustedes, un inicio de semana majestuoso, grandioso y a prepararse para la carrera de este fin de semana. Así que recuerden que estamos siempre atentos a su salud. Y chao, chao. Chao. Bueno.